Y qué tal amigos y amigas, ¿cómo están todos señores? Bienvenidos a un torneo. Vamos a continuar aquí en Washington, ¿verdad? Vamos a Washington, donde estábamos. Siempre le pico ahí por si acaso no se selecciona, porque ay, qué aburrido es estar cambiando y cambiando. Y vean cómo ven, siempre que entro ya se spawnean los zombicitos, ¿va? Está bien, porque pues así, desde aquí con esta pinche sniper, puta, en corto, ¿va? En corto los matamos. Por aquí, a ver, por aquí no hay. Ay, déjame checar la hora que son para. Espera, que ya termino. Uy, uy. Espérate, espérate, güey. Sí, la otra vez me caí. Creo que sí les había dicho. No me bajé mucho, la neta. O sea, hasta se me hizo raro. Pero, pues, un madrazo es un madrazo, ¿no? Creo que por allá. Ahí sí. Ok, mocos, mocos. Dos balas, una bala. Y por aquí había visto. Bang. Ok. Eso me había acabado y yo seguía apuntando, ¿ah? Vamos a matar lo más que se pueda. ¿Qué pedo? Aquí siempre salía uno, ahora ya no está. Aquí hay un güey. Mocos. Jejeje. Headshotsazos por the win, ¿vea? Constructor, por el puto, dale, poto, potosino. Ok, hasta allá hay güeyes. No mames, hasta allá llega, güey. Si estuviéramos en servidor PvP, no hombre, güey. Desde aquí, ya con lo que tengo, no manches. ¿Iren hasta allá? Ay, güey, hasta allá les da, no mames. Sorry por las groserías, pero pues es que neta, ¿qué pedo? Bueno, pues necesitamos ir por munición. Ok, vamos a rellenar este pedo. Y creo que ya valió madre mi cartuchera. Sí, ya valió. Valió Corines. ¿Qué hubo con el descenso rápido? ¡Ay, güey! No seas mamón. Casi, güey. A ver, a huevo, ¿qué hubo? Pinche headshot en corto. Esta mochila es la misma que tengo. Ok, ahí veo unos güeyes. Aguanten, aguanten. De ser militar y no sé qué es eso. Es un chaleco. Estaría bueno que me pusiese este chaleco. Es que traigo una playera bien aquí. A ver, déjenme checar. No hay espacio. Uy, valió madre. No me digas que ni así. Ay, ¿es en serio? A ver, déjenme ver si me la puedo poner. No tengo idea. Ay, güey, ¿a poco si me la puedo poner? Pero ¿cuál me quita? A ver, abre. Ah, es que traía. Ah, órale. Ya ni me acordaba que traía esa madre, ¿eh? Fíjense, fíjense. Yo ni sabía, yo, ¿eh? No tenía ni idea. No tenía ni idea. Órale, güey. ¿Qué dejó? Barricaditas, vientos. Aquí hay metal scraps. Esto es una pala. A bomb. Una linterna. Una barra de metal. Ah, chinga, ¿dónde estaba el otro? Bomb, bitch. Kaboom. Lo que me da miedo del Unturner, la neta, es que me salga el full moon y que yo ande, pues, en las afueras. Porque, híjole, ahí no tengo dónde subirme ni esconderme en caso de que me llegue la bolita, ¿no? Ese es el problema. No, ¿qué me voy a subir ahí a la goma? Luego no hay ni Mauser, ¿verdad? No hay ni Mauser ahí. Mejor me subo acá. Miren, de un brinco veo unos güeyes. Ya está, sube de volada, no manches. Aquí no hay nada. No hay nada. Tararara. ¿Qué es eso? Es un cargador de ametralladora. Oh, este güey se lo voy a poner a esta. Que teníamos uno como triangular. Ay, güey, ¿con cuál era? Ahí está. Ahí está, ¿qué hubo? Nah, mames, se ve bien chido así. Qué buena onda. Es que ya me había chocado eso. De hecho, desde el principio dije, chale, ¿es en serio? Pues ni pedo, ¿no? Con tal de que no se mueva tanto la mira. Yo soy Felipe. Felipe con tenis. Creo que es para allá donde vamos a ir hoy. No.
No es para allá. Íbamos a ir a ver el ovni como les había prometido. Y es para allá, a ver. Es para allá. Payaso, payaso. ¿Me voy a meter un putazo desde aquí o no? Chingue su madre. ¡Pac! Ven, o sea, no es un putazo muy grande, que digamos, pero sigue siendo un putazo, ¿ah? Este pinche supresor es la onda. A ver si le doy ese. No, pues no. Vale. Digo, creo que sería mejor con esto, ¿ah? Uy, no mames. Hasta ahí hay uno. Y para allá adentro debe haber más, pero pues ni pedo. Ni pedo. ¡Cabum! No mames, por aquí hay un chingo de güeyes, ¿ya vieron? Vamos a matar a ese güey de hasta allá. A ver, por acá. Ahí hay un reo. Adiós, reo. Vamos. A ver, vamos a matar este, 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 este. Todavía tiene algunos bugs, las miras. Se dan cuenta, al güey que maté aquí le marcó el punto rojo a través de la varilla esa, ¿no? Del postecito, del poste que estaba ahí. Se lo marcó, no sé por qué. Ok, ya no queda nadie por aquí. Listo. Ahora vamos a ver cómo llegamos. ¿Es para allá? No. ¿Para allá? Sí, es todo derecho para allá. Bueno, pues. Y alumbra de día la pinche lamparilla táctica, ¿eh? Está chida. ¿Saben qué va a ser el problema? Ya no tengo balas y no fui a buscar, güey. A ver, déjenme ver aquí en el parque. Luego hay cosas. Serrucho. La otra vez había visto una escopeta bien locochona y se me olvidó regresar por ella. Y para desgracia mía, me salí del server, me volví a meter y ya no estaba. Típico. Y estaba bien chida, ¿eh? A volar, bicho. Estas casas ni me he metido porque, pues, de hecho, es como que normal y común que no haya ni madres. En esa rejilla de huevos sí me sirve. Digo, te llena de la comida y... Y la sed bien chida, mira, vamos a verla de una vez. Come, come. Capuc. Realmente sí sube bastante. Digo, para lo que es, yo creo que está muy bien. A ver, déjenme ver. Sí, muy bien. Todo derecho, vámonos. ¿Saben qué? Debería de llenarme la comidera para que no tenga problemas, ¿va? De salud. A ver. 99. Ahorita tiene que subir a huevo la vida. Siguen 85. Bueno, a ver ahorita. No veo nada por aquí. Debe haber como un estacionamiento y dos casas. Y no las veo. Ahí veo un venado. Que neta, ya está. Es difícil encontrar venados. Se supone que hay cerdos y no he visto ni un solo cerdo. Oigan, aquí hay un chingo de venados. Ok, aquí hay una banderita de que estamos en el campo de golf. Ya, o sea, no es tanto pedo. Entonces, por acá está la máquina, Irene. ¿Ya vieron? ¡Bú! Corre por el boulevard. Debe haber güeyes naranjas. Bueno, les digo naranjas porque son unos güeyes que están así como... con el símbolo de Biohazard. De que hay toxicidad, ¿verdad? Ok, ya me di cuenta que tengo que subirme más los alimentos porque voy a tomar este jugo. Chingue su madre. Ok, listo. Ahí está, ahora sí me está subiendo, güey. Y vamos a comernos una zanahorita, ¿verdad? Y ahorita empieza a subir la vida. Y ahora, miren, si hay ahí uno arriba, a huevo. Yo decía, ¿y qué pedo? ¿No están esos güeyes? Porque la vez que vine habían tres de este lado y llegué por allá. Más o menos. Pues como que le hace falta cosas a este mapa, la verdad. O sea, sí hay muchos lugares a donde ir y demás, pero le hacen falta cosas. Aquí estaría bueno ponerle unas escaleras y vivir aquí también estaría chido, ¿eh? Y miren, lo que te dan está chido. O sea, te dan pastillas, vendajes, cosas así, güey, ¿no?
Jabón. Y te puedes vestir como ellos. También por ahí he visto trajecitos. Y ¡tada! Aquí está la nave. Pinche nave bien rara, ¿va? Pero bueno, y aquí están estos pinchos que son los Riles. No sé por qué no respawné aquí el arma de la Rail Gun, pero bueno. Pinche Rail Gun hace un chingo de ruido y no baja nada. O sea, vale, pa' puro queso, ¿va? Vale, chetos, carnal. A ver si nos podemos subir. Órale, güey. Y, pero aquí no me voy a poder subir. No se respawnea nada tampoco, ¿va? Pero pues bueno. Y bueno, banda, de aquí nos vamos a ir a esta parte de aquí. Que sería más o menos por allá, a ver. No. Es más por acá. Ándale, es por ahí. Vamos a ir a esa parte porque hay una torre de, pues X, ¿no? Como de antenas. A ver si le doy. No, no llega. Y una torre de antenas. Y me he encontrado varias cosas chéveres ahí. Me he encontrado una metra súper extraña la última vez que estuve ahí. Fue hace mucho, mucho, mucho. Miren, de hecho aquí dejé el carrito de golf. Porque vi esto y dije, ay, chinga, aquí dónde ando y acá, ¿no? No, pues sí. Y primero fui justamente a esos campamentitos que están hasta allá. Y me tocó, desgraciadamente, la primera vez que estuve aquí, me tocó el full moon y tuve que correr de ahí por el agua hasta la torre acá y esperarme porque dije, ahorita no falta que me baje y me lleguen 10.000 zombies, como es costumbre de Lontorneda. Y valga, chetos. Pero pues fíjense que no pasó nada. Cuando estás muy alejado de la civilización y de donde respawnean los zombies, no te pasa nada. Y aquí fue donde encontré la metra extraña. Oh, miren, aquí está el alce. Hay un alce nada más en todo el juego. No sé si te haga algo o no. Vamos a ver si me hace algo. Traigo un chingo de metras, ¿no? De todas maneras, ¿qué es esto? Una bandana azul. Nah, X. ¿Se espanta? Vale. Ese es un Easter egg que hay aquí en el Untornet y se supone que nada más hay uno. No sé si lo actualicen para que haya más. Y tampoco sé si te dé otra cosa, ¿no? La verdad. Pues hay bandana nada más. Balas, pero esas no sé para qué. ¿Qué tipo de armas son? Pues ni modo, carnales. Yo digo que con la bandana negra se ve bien, ¿no? Se ve bien locochón. Pues vamos para allá, banda. Ahora hasta se escucha el viento, güey. Qué loco, cabrón. Vamos a gastarnos primero este aceite. Hay una casita, pero en esa casita creo que no hay nada. Oh, es que hay otra, güey. A ver, espérame, déjame checar. No, ¿saben qué? Mejor no. No vamos para allá. ¿Saben qué tengo ganas? Es que se me acaba el día en corto. Vámonos. No, sí tengo que pasar por ahí. ¿Te fumas? Vamos. Vamos a ir a Scorpion 7, que fue donde crearon al monstruo gigantesco este de película, sacado de película, cabrón, pinche zombie Hulk. No, no manchen, está enorme y que es como en el entorno normal que había un laboratorio secreto y la chingada, ¿no? Vamos a darle a este güey desde aquí. Ah, la goma, hay un chingo. Aquí hay un rifle. Órale, sí le dio desde allá. Órale, güey. Una navaja suiza. Qué loco, güey. Ven cómo ya la actualizaron bien machín y hay un montón de cosas. Esta madre no sé por qué está aquí, pero bueno. Siempre suelen estar en islas. No sé cómo la transportan. Bueno, por ejemplo, aquí esta no es una isla. Digo, puedes pasar por allá, pero es un largo viaje a casa. Vean. Serrucho, serrucho. El baile del serrucho, serrucho. Ah, balas de escopeta. Siempre veo balas de escopetas por aquí y muy pocas escopetas. Típico de este juego. Muy típico realmente. Estaba pensando en sacar el hacha. Pero ¿saben qué? Que es un problema talar árboles con hacha. Tarda un montón. Pero un montón al. Estoy pensando que podría.
Acomodar cosas mejor si bajara, pero no, olvídalo. Vámonos ya. Que todavía falta bastante camino. Falta bastante, bastante camino. Y los días no duran mucho. No son como en Minecraft, digo, ahí duran mucho menos, ¿va? Pero te distraes, por ejemplo, minando y no te das cuenta que ya pasaron 3 días y tú sigues minando, ¿no? Pero pues por lo menos aquí sí tienes que estar mucho a las afueras, a las vivas, y tienes que estar buscando recursos porque eso de no encontrar pues no está chido, ¿no? Y esta vista la pones con la letra H, está muy chida. Y se ve cuando te agachas, por ejemplo, cuando vas pecho tierra. Bien bonito, bien chévere. Vámonos. Estoy más o menos seguro que era por aquí, porque la última vez hice la misma incursión para llegar. Y aquí estamos. No, esta es la esquina. Órale, nunca había visto el fin. Bueno, para allá no se puede ir más. Aquí vamos a encontrarnos unos zombies militares. Y Scorpion 7 está para allá atrás. A ver. Capum. Ay, chale, vale, gorro. Yo sigo gastando esas balas porque me encanta andar de pinche sniper, güey. Pero se me olvida que no traemos ya munición para esa arma. Ando gastándolo, güey. Por favor, alguien que me regale unas balitas. Miren, barricadas. Muy chingón. Y aquí están los derrumbes. En todas las esquinas donde se supone que te puedes salir de la ciudad, pues está así. Y siempre hay un tanque. Por lo que significa que el tanque produjo el derrumbe para que no se expandiera la invasión zombie, ¿verdad? Típico apocalipsis. Y este es el mismo rifle que traigo. Así que pues no tiene mucho chiste que me lo lleve. Digo, sí te está cargado, ¿no? Y tiene unas cuantas balas, pero pues no tiene mucho chiste. Aparte de que no tengo espacio. Qué extraño que... Oh, no, fue porque le subí los skills. Los skills se los sube. Y bueno, el chiste de estos gameplays es darle toda la vuelta al mapa y buscar cosas, ¿no? Porque, y bueno, subir de nivel, obviamente. Que eso me recuerda. Bueno, aquí vamos a cargar esto. Y vamos a los skills. Tengo 110. Que sería el healing, yo creo. Y ya, se me acabó. El healing creo que es muy importante porque una simple comida te puede subir toda la vida o te puede subir muy poco, ¿no? Según como tú lo pongas. Esperemos que no esté grandulón aquí en casa, güey, porque si no, esto va a estar complicado. ¿Qué es esto? Márcame a este Avenger, no sé. Ni me ha aparecido el Avenger para acabarla de cagar, ¿va? Boom. Y aquí no hay nada. ¿Qué tienes para mí, padrino? No hay nada. No, hombre, güey. Siento que esta ocasión me va a ir mal. Boom. Ah, sí me marcó algo, ¿no? Yo sentía que me había marcado algo. Oh, y miren, me dejó su casquirri. Muy chévere, muy bonito. A ver, vamos a ver. Biohazard, aquí está. Vamos a ver si me lo puedo poner. Órale, güey, está bien loco. Y si me pongo los lentes estos, ¿qué? ¿Cómo se verá? Digo, se va a ver bien feo, pero quiero saber cómo se ve mi mono. Ay, se ve bien loco, güey. La neta se ve bien loco. Pero no me conviene traer el de Biohazard. ¿Ah? Entonces, esto lo tiramos y esto nos lo quitamos y listo. Le puse cara de enojado, por cierto, a mi monito, porque pues, está así como me lleva la goma, ¿no? Me soltó químicos, ahí hay clavos, pantalón, nada, un martillo. ¿Qué es eso? Oh, es como para abrir puertas y demás, ¿no? Cosas atoradas. Cloth, que es este, trapos o ropa, como lo quieran ver. Más cloth y nada. Vamos a ver qué hay adentro. Recuerden que todavía estamos en busca. Órale, frijoles, qué loco. Soda. Seguimos en busca
de las latitas, ¿ok? Entre otras cositas para hacernos el super sándwich. Órale, verga, se escucha bien duro con los pinches audífonos puestos. No lo tengo tan alto y se escucha muy, muy fuerte. En parte sí le hacen como... Bueno, a veces le hacen como los zombies de Minecraft y veces no. Pues creo que el güey ese está abajo. Porque aquí no parece haber Naiden. Y no hay nada para acabarla de cagotear. Ahí hay píldoras. Para arriba no hay nada porque es el techo. Así que vamos a ver aquí qué debe estar ese güey. Ahí está. Ah, ¿cómo hago? ¿Cómo chingas? Maldito güey. ¿Qué es esto? Nada. No, ya levántate, ya no creo que haya nadie. Y aquí hay una ametralladora. Que está bien fea, por cierto, ya la ocupé alguna vez. Miren, aquí está otra vez. Digo, puedo mostrárselas para que la chequen. Pásele, pásele. Miren. Digo, le podemos poner todo lo demás, pero... Ay, cabrón, alguien viene. Escuché un zombie, qué bien, aguanten. Bueno, en fin, tiene el semi también para lanzar de una bala en una bala, pero es una escandalera esta cosa, güey. Pero escandalera, señores. Ahí viene esa chingada, órale pues. Kaboom, bitch. Kaboom. ¿Y ya se me va a hacer de noche? Sí, güey. Fuck you. Me choca que se haga de noche porque es bien difícil ya el pedo así. Y más si me toca full moon, ¿no? No puedo ni meterme a lo que sería las ciudades. Es muy arriesgado. Y no hay nada. Qué poca, güey. ¿Qué hubo? Che, manera de bajar en corto, güey. Realmente me gustaría jugar con amigos de esta madre, pero no sé cuánto cueste rentar un server de un torneo o... Bueno, hacerlo sí sé cómo, pero el problema es que no tengo una conexión muy amplia como para poder ponerme a hacer lo que yo quiera. Ay, no seas mamón, se está poniendo rojo. Si se pone rojo el cielo es porque va a ser full moon. Digo, también es normal del atardecer, pero tiene un rojo especializado en rosa. Entonces, si se pone así, vamos a tener problemas. Problemas graves. Entonces, vamos a apurarnos. Con permiso, carnal, con permiso. Post. Aquí nunca hay casi ni madre. Vamos a ver acá. ¿Qué es eso? Nada, barra de no sé qué, chocolate dulce X, madre, ¿no? Jugo, agua. Bueno, vamos a llevarnos un jugo. Traigo un chingo, lo sé, pero X. Potato, que es una papa, ¿no? ¡Ah, jale puta madre! Pinche mono, me espantó, güey, ni lo había visto. Le metí como tres balas al güey. Pero bueno, a lo pendejo también, ¿no? Me espantó, banda, bien gacho. Ahí arriba, nada. Luego hay cosas allá arriba. Mames, güey. Donde me agarro full moon aquí va a estar bien cabrón, güey. Nunca, no me ha agarrado. Al menos hasta el momento no me ha agarrado full moon dentro de un pueblo. Ah, huevo, ahí está el Guns. Y aquí está el pizza. Vamos a ver acá el pizza. Pizza y hay pegamento. No me jodas, güey. Lechuga. Y no encuentro ni un puto jitomate. Había plantado también jitomates en una granja. Pero para acordarme dónde está la pinche granja, ese va a ser el pedo, güey. Adiós. Bueno, aquí está el Guns. Y para acabarla de cagar, no hay nada tampoco, güey. Se me hace que ya se respondió todo lo bueno otra vez allá en el cantón. No creo que haya nada por aquí, güey. Everett. Bueno, pues hay que irnos por acá. Porque quedamos que le vamos a dar la vuelta al mapa a ver qué nos aparece. ¡Cállate! Che, escandaloso. Necesito balas también. Balas de civil, o sea, balas no militarizadas.
Porque ayudan un chingo también para esta madre. Ocupa, güey. A huevo, aquí hay un jitomate, ya lo armamos. ¿Qué nos faltaba para los crafteos? Era aquí. Y ven, otra vez no apareció. Nos falta el atún o la tuna, como le quieren decir. Nos faltan un chingo de cosas. Y vean, ya se está haciendo rosa. Ojalá no me toque el full moon, güey. Si no, se nos va a hacer bien complicado el juego, güey. Pues yo creo que sería cuestión de cortar el video, ¿no? Digo, ahorita vamos bien porque ya se va a acabar el gameplay, pero imagínense si me toca los 15 minutos. Les voy a tener que subir videos separados porque, bueno, videos separados de 15 minutos porque ahorita, como saben, o como les he dicho antes, la computadora anda fallando en el sistema operativo de Windows. Y tengo problemas con eso. No sean mamones. No me toque Full Moon, güey. Se está haciendo rosa exactamente el color que toca cuando sale Full Moon, güey. Digo, así, si es de noche no hay pedo, pues puedo vivir con eso, ¿no? Pero... ¿y si no, carnal? Hombre, estás bien sordo, güey. Bien. ¡A huevo! Miren lo que encontré, güey. No seas mamón. ¡Uy! Ya con esto cortamos árboles de volada, güey. ¡No mames! ¡Qué buena onda! Escopeta. Y aquí hay escalera. Algo que normalmente en los Untornets no hay. Corn seeds. También estaría bueno buscar macetas. Para podérmelas llevar y cosechar allá, güey. Tener mi huertito, ¿ah? Anti-zombies, claro. Con ese huertito anti-zombies, no, hombre, güey. Esos rastrillos, no sé si son para pegar o son para arar o qué pedo, güey. Supongo que puedes arar la tierra, güey. El crossbow no me lo llevo porque hay que cargar muchas flechas. Hay que crearlas. Y se me hace que sí me va a tocar full moon, banda. Ay, no seas mamón. Y voy directamente a la ciudad, güey. Ahí está el puente. No, no seas mamón. Si me toca esto va a ser un pinche pedo, pero bien machín, banda. Va a estar bien difícil. Para empezar voy a tener que esperarme. Voy a tener que esperarme a que pase. Voy a cortar el video y esperarme a que pase ya para volver a grabar cuando sea de día. Porque la verdad está muy difícil así. O sea, miren, aquí se va a ver la luna, pero el problema es que conforme va subiendo la luna, va cambiando. O sea, ¿ven? ¿Qué hubo? Ahí lo vieron ustedes. Se ve la luna muy chiquita, y de repente, ¡puc! Ahorita que suba más vemos si sale full moon, porque si sale full moon ya valió queso. Lo actualizan bien chido, hasta el agua les quedó de peluche. Digo, no se ve como un agua super realista, hiper cabrona. Pero para este juego, con las texturas que tiene, creo que les quedó muy bien. Ahora, por ejemplo, si uno se mete a nadar, vean cómo se ve. La verdad, y hasta el sonido, La neta, estos cuates sí le están echando ganas. Por ejemplo, The Forest. Es un buen juego. Pero, aunque tiene las graficotas, no han arreglado un chingo de errores que tiene. Y que son errores castrosos. Digo, fueran bugs que te ayudan a ti como personaje, bueno, es una cosa, pero pues no, güey, no te ayudan. Ni Mauser, ¿no? Ni Mauser. A ver si no se hace full moon más arriba. Pues ya va media luna, digo, si no es full moon, sigo grabando de noche. Pero si sí es full moon, no me la voy a acabar. No mames, me ocupo un chingo de espacio, güey. Ay, no sé qué voy a hacer, no tengo balas. Tengo una exageración en balas de revólver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tengo como 60, no, como 70 y algo más o menos, no sé. Ay, güey. Esto es lo que no sé. A ver, ¿ahora qué hacemos, güey? ¿Me espero o nos seguimos? Nos seguimos de filo. Miren, tengo el Paradise Point. No recuerdo qué es. Para serles sincero, no me acuerdo. Y tenemos a Tacoma, la ciudad de Tacoma. Ahí podríamos ir a buscar... Les iba a buscar gasolina. No, a buscar armamento.
Pues no, no nos tocó pulmón, banda. Bueno, banda, hasta aquí voy a dejar el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en la próxima con más untornes para continuar en la búsqueda de munición y recursos, ¿verdad? Y seguir subiendo de nivel, porque híjole que. Bueno, ahí llevaba 34 apenas. No tengo nada de 30, güey, aquí. Sí, o sea, miren, por ejemplo, lo de hasta abajo podría. Bueno, ya, en fin. Hasta aquí dejo este video. Nos vemos en la próxima, bandita. Bye, bye.